Bienvenidos a Fern Bus Simulator, el simulador de los autobuses. Y hoy, amigos, vamos a manejar un autobús muy muy grande. Es el Setra 519 HD. Es una versión alargada, es una versión muy muy grande con gran capacidad de pasajeros. Y vemos que tenemos aquí el nombre de una empresa de Brasil, amigos. El nombre es Itapemirim, ok, Itapemirim. A ver, pronúncialo rápido, amigos, a ver si no se equivocan. Tres veces, díganlo: Itapemirim, 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 ok. Ya no lo aprendimos. Y este es el autobús que vamos a manejar el día de hoy, amigos. Un autobús muy muy grande, demasiado largo. Yo espero y no meterme en problemas en las calles que vamos a recorrer el día de hoy. Y pues vámonos, amigos, al interior de este bus que ya lo tenemos que manejar. Go into the bus, ok, vámonos, vámonos. Hay que abrir esta puerta. Ahí está, que se abra, amigos. Y nos vamos ahora sí para arriba. Hay que tomar los controles de este bus y vamos a encenderlo primero. Venga. Ahí está encendido, amigos. Ya, vamos a checar los controles por acá. Hay que cerrar la puerta de una vez. Cerramos la puerta y nos vamos. Vámonos, 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 vámonos. Hay que activar lo que es nuestro destino, Regensburg. Hacia ese lugar vamos. Y ya tenemos esto, tenemos lo otro. Ahora tenemos que meterle velocidad, amigos. Quitamos el freno y vámonos, encendemos luces. El aire acondicionado, ahorita ponemos el aire acondicionado, amigos. Vámonos primero hacia donde tenemos que llegar para que aborden nuestros pasajeros. Vamos a quitar ese mouse, ahí se ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Frénate, frénate, frénate! No queremos chocar ahorita, amigos. ¿Salimos del lado izquierdo? ¿Salimos o no salimos? A ver, vamos a checar. Si salimos, no viene nadie de aquel lado. Y de este lado tampoco viene nadie. No, tampoco viene nadie. Alcanzamos a salir, amigos, ya, vámonos. Cuidado, cuidado, porque traemos un autobús bastante largo. Es el autobús más largo que tenemos aquí. Turn on, ok, ya, ahorita vamos a prender el aire acondicionado. Ya nos están presionando que debemos encender el aire acondicionado. Y yo creo que tienen razón, porque cuando lleguemos a que nuestros pasajeros aborden el autobús, pues ya claramente debe estar acondicionado el autobús en la temperatura que requieren los pasajeros. Pero hoy vamos a esperar, amigos. Hoy, a ver, ¿cómo se ve por fuera, amigos? ¿Cómo está? Grandísimo, ¿verlo? Enorme este autobús. ¡Wow! Demasiado grande. ¿Qué auto tenemos ahí? Es un... parece como un Audi. Parece como un Eclipse de los viejitos. No sé. Venga, y ahora vuelta para la derecha, amigos. Miren, me voy a tener que abrir hasta acá, porque si no podemos pegar atrás. Ahí está, ya nos abrimos. Lo bueno es que tenemos dos carriles de este lado y fácilmente podemos hacer la maniobra, amigos. Ahora nos pegamos hacia la izquierda porque tenemos que dar vuelta para aquel lado. Ok, ok, va a ser para este lado. Correcto, amigos. Miren, todavía me están avisando que debemos encender el aire acondicionado. Espérenme, espérenme, ahorita lo encendemos. Ahorita vamos a encender todo, nada más permítanme llegar, amigos. Permítanme, porque si no nos organizamos, aquí podemos tardarnos mucho tiempo. Miren, alcanzamos a ver. Bueno, si no, mejor pongo esta visión y ya con esta vemos, miren, ahí está. Ya alcanzamos a ver cuando se ponga en verde. Ponte verde, ahí está, ya se va a poner en verde. Vámonos, amigos. Ya se puso en verde y ahora sí nos dirigimos hacia donde está la central de autobuses. Estamos en Múnich, amigos, en la ciudad principal. Bueno, una de las ciudades principales de Alemania. La principal yo pienso que debe ser Berlín, ¿verdad? Berlín capital. Y ahora, ¿para dónde? ¿Vamos derecho o no? No, 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 vamos derecho, amigos. No, no, no. ¿O sí? Sí, sí, vamos derecho, ya. Nos andamos confundiendo con los semáforos. Pensé que aquí teníamos que doblar hacia la izquierda, pero no. Todavía no, amigos. Hay que esperar a que se ponga en verde. Semáforo Simulator, amigos. Ya empezamos a jugar otra vez. Fern Bus Simulator, el simulador de los semáforos. ¿Cuánto tardan en encender hacia verde? Verde, verde. Verde a la una, verde a las dos. Ahí está, ya va a cambiar. ¡Vámonos! Cambia e inmediatamente después le metemos el acelerador a fondo, amigos. Y ahora sí tenemos que dar vuelta. ¿Es aquí en esta o es más adelante? No, sí, ya es por aquí, ¿verdad? ¿Es aquí? No, sí, sí es aquí. Vámonos, a ver. Creo que ya es aquí, miren. Tenemos que dar la vuelta hacia la izquierda aquí en esta. Pero no hay semáforo. Entonces, atrás de esta van. Aquí vamos a ganar un carril nada más, un carril a la vez. Y ahora sí, nos vamos hasta el otro. ¡Acelera! ¡No aceleró, amigos! Le aceleré con todo, pero no, no aceleró nada. A ver, dejen, pongo la direccional, a ver si me dejan pasar. No, no me dejan pasar. Bueno, ya me aventé. ¡Vámonos!
Miren, aquí están los letreros de que se encuentra la estación de autobuses. Pasamos, creo que el recorrido tiene que ser hacia este lado y después hacia la derecha con muchísimo cuidado, amigos. Aquí nos abrimos como si no hubiese un mañana. Ahí está, ya pasamos bien. Sí, ya hemos pasado bien. Correcto. ¿Y ahora dónde están los pasajeros? ¿Y los pasajeros, amigos? Esos deben de estar por aquí, ¿no? En la central de autobuses. Otra vez hay que pegarnos a la izquierda porque está gigantesco esto. Ahí está, nos pegamos bien a la izquierda, todo, 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 izquierda, todo, todo. Vean, ¿por qué nos pegamos tanto a la izquierda? Porque chequen que está grandísimo el autobús. Y aquí vamos a requerir hacer ahora el giro hacia este lado. Venga, 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 venga. Vamos bien. Perfecto, amigos. Acá están los pasajeros que van a abordar el día de hoy. Ya los encontramos. A ver, nos vamos a detener por aquí. Ya. Aquí estamos bien. No, espérate, espérate. Más para atrás. Para atrás, para atrás. Poquito para atrás. Ahí estamos. Ya, correcto. Ponemos ahora sí el freno, amigos. Y ahora tenemos que hacer todo lo que no hicimos. Vamos a poner emergencia. No, vamos a ponerle aquí porque ya estamos abordando. Ok, ¿dónde está el aire acondicionado? Está por acá. Vamos a ponerlo hasta donde empieza lo caliente, por ahí. Ya. Ahí lo dejamos, miren. Hasta ahí o hasta acá. A ver, espérense. Igual y lo podemos poner un poquito más por acá. Ahí está. Lo encendemos. Correcto. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Wi-Fi! No, este no. Y este, ok. Este, el destino, ya lo tenemos. Ah, no, lo había apagado. Ya estaba prendido. ¿Qué más? ¿Qué más? Las luces, 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 luces. Ya están las luces. Ok, son estas. Ahí está, ya. Luces encendidos. Ya tenemos todo, amigos. Ya tenemos todo. Tenemos wifi. El baño, WC. Ok, encendido. Reversa washing. No, no, no. Kitchen, este también. Y ya, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que ya no nos hace falta nada, amigos. Creo que no, ¿verdad? Ya. Ya está todo. Vamos a abrir las puertas. Abrimos la de atrás, abrimos la de adelante, amigos, y ya estamos casi para que los pasajeros aborden. Ya vamos a poner esta visión, nos bajamos del camión y ahora tenemos que hacer que todos estos pasajeros aborden. Pero primero, amigos, hace falta una cosa más, hace falta una cosa adicional. Tenemos que abrir estos compartimentos para que puedan dejar los pasajeros sus equipajes. Ahí está ya el equipaje y ahora sí. Vamos a abordar a... Vamos a loguearnos al sistema porque pues ya la tecnología, amigos. Ya no vamos a vender los tickets aquí de papel. Ya todo está computarizado. Y vamos a checar. Express check-in. No. Vamos a buscar. Ok. A ver, espérenme, espérenme. Ok. Ya. Y ahora por acá tenemos otro pasajero. Checamos. A ver, vamos a checar su código porque luego son bien tramposos. Ok, checamos su código. Por acá otro. Vamos a checar el código, si está bien. Están abordando todos, no estamos teniendo problemas. Eso está bien. Checamos el código. A ver, usted, señora, ¿también quiere viajar? A ver, vamos a checar su código porque luego viajan para otro destino, amigos, y nos rechaza el sistema. A ver, tu amigo, ¿para dónde vas? Checamos tu código, también vas para nuestro destino. Puedes abordar el bus. Para Peter también, adelante. A ver usted, chica, vámonos. Vamos a checar su código, todo está bien. ¿Tú también? ¿Estás bien? Uy, 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 este no va para el lugar. ¿Ya se fijaron? Ese no va, amigos, y si no hubiese checado su código, adivinen qué hubiese pasado. Miren, por acá está otro. Pero no, creo que no va, miren. Porque ya me dijeron que hay que subir al autobús. Ya lo tenemos, amigos, sí, vámonos. Vámonos, vámonos, cerramos. Cerramos el segundo compartimento. Vamos a ver hacia arriba cómo van todos los pasajeros. ¿Todo en orden, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, todos van bien contentos, van felices. Y vámonos, amigos. Ahora sí ya debemos tomar el control del autobús. Cerramos las puertas. Primero cerramos la de adelante. Cerrada. ¿Cuál será el protocolo, amigos, para cerrar las puertas? ¿Será primero la de atrás y luego la de adelante? No lo sabemos. Ahora sí vamos a apagar las luces. Ya las apagamos, ahí está. Pero les dejamos estas. No, estas. Ahí está ya. ¿Qué más? 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 Ya está todo, amigos. Ya está todo. No, no, esto no. Esto tampoco. Hey holder. No, no estamos en eso. Y el anuncio, el speech. Ahí está. Hello. Ya. Correcto. Y también vamos a encender aquí esto que nos va a decir el destino. Pues ya, amigos, vámonos, vámonos. Quitamos nuestras intermitentes. Quitamos el freno.
Nos volteamos hacia el frente, amigos, y nos vamos. Vámonos, ahora sí, acelera. Y vamos a ver cómo nos va en este recorrido, amigos, en Fernbus Simulator, el simulador de los autobuses. Y hoy traemos un Setra muy grande, ¿eh? Este autobús es grandísimo. Es de fabricación alemana. 519 HD, el modelo así se llama. ¿No viene de qué lado? ¿Cómo de que no? Miren, si tenemos que ver. ¿Atrás de quién, amigos? ¿Atrás de quién? ¿Atrás de quién? ¿Atrás del crema? No, atrás del otro auto tampoco. De la van. Aquí no me van a dejar pasar. Vamos a aplicar la de ahí les voy. No, no me van a dejar pasar, amigos. Vamos a aplicar aquí la de poco a poco nos vamos a ir metiendo. Poco a poco, poco a poco. Vamos a dejar pasar el camión. El Scania. Se parece a Scania, quién sabe. Se parece un man de los viejitos. Podría ser también un Mercedes, ¿verdad? ¡Déjenme pasar! ¡Ven, ya se hizo tráfico aquí! Eso es lo que no me gusta de este juego. Ya se armó el tráfico aquí. Corajes Simulator. Ya, aquí me meto, aquí me meto. Dejen, sácale la mano, sácale la mano, sácale la mano, sácale la mano. Ahí está, ya, le sacamos la mano. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí nos metemos, traemos escuela, amigos. Vamos a ver si nos metemos hasta el otro carril. Claro que sí, nos metemos hasta el otro carril. Vámonos. Nos vamos y... el otro carril, ¿cómo está? Está más vacío este, vámonos en este. Ahí está, ya. Wow, alcanzamos a salir. Debemos de poner muchísima atención, amigos, para librar el tráfico que podamos encontrar aquí en la ciudad. Mire, ya se va a poner el verde en aquel lado. Vámonos, regresamos a nuestro carril, porque este va a avanzar más rápido saliendo de Múnich. Ay, carajo, espérate, espérate. Vámonos. Vámonos, acelera, acelera. No acelera, amigo, se ahoga de repente, como que se atonta con las velocidades. Miren, ya está el verde de aquel lado, pero no. Nosotros no vamos para aquel lado, nosotros vamos derecho. Derecho. Pues ya está todo bien, ¿verdad? Este, el clima. No, el clima está perfecto, amigos. Ya con tanto frío que está haciendo acá en la Ciudad de México, hace algunas semanas hizo demasiado frío. Créanme que no se me antojaba grabar climas fríos. Estaba yo grabando ya puros climas más agradables. Por ejemplo, ahorita estamos en... creo que es como en julio. Le puse en el mapa que estábamos como en julio, como a las 11 de la mañana, 12 del día, más o menos. No, como a las 10, más bien. Como a las 10 de la mañana, y vean. Sorprendente el clima. Thank you for listening. Ya, ya, cállate, cállate, cállate. Vámonos. Vámonos, amigos. Ahora sí, se pone en verde. Acelerar. Vamos a ver hasta cuánta velocidad logramos desarrollar con este bus. Vente para acá, vente para acá. Y ahora para allá. Y nada más, tenemos que llegar hasta... ¿qué velocidad, amigos? Ya. Hasta 50, más arriba ya no se permite. Está ya todo bien, todo bien. ¿En este? No, no es en este. Es hasta el semáforo, ¿verdad? Donde vamos a doblar hacia la izquierda. Ok, entonces nos esperamos, amigos, hasta aquí. Aquí tenemos que doblar hacia la izquierda. Correcto. Bien. Freno. Ahí está. Ya. Tenemos el freno. Vamos a tomar por fuera cómo estamos. Ah, qué bien se ve este camión. Chéquenlo. Muy grande, demasiado grande. Itapemirim, ahí está el nombre, que parece como si fuese nombre de medicamento, ¿verdad? Itapemirim. Te tomas 2 cucharadas de Itapemirim, es buenísimo para la tos. Vámonos, 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 ponte verde, ponte verde. Que se ponga verde, ahí está en verde, vámonos. Creo que, ay, creo que me equivoqué, amigos, está en verde, pero la vuelta hacia la derecha. Pues ya no la aventamos, ya ni modo, ya estamos acá. Ahora sí a darle, ya se va a poner en verde el que tenemos acá. Ah, no, se va a poner en rojo. Yo creí que iba a cambiar a verde, pero no. No cambió a verde, amigos. Ni modo, aquí nos vamos a quedar un rato más en el semáforo simulator. Saliendo de Múnich, Alemania. Por ahí encontré como que le están actualizando las orillas del mapa, amigos. Vi caminos nuevos que antes no estaban. Bueno, por eso son caminos nuevos. Ya nos andamos haciendo pelotas con eso. Pero sí son caminos que antes no estaban, amigos. Y tal parecer como que le están adaptando por ahí algunos otros recorridos. Esperemos que así sea, para que puedan enriquecer aún más este mapa. Que es un mapa grande, ¿eh? O sea, que fácilmente yo te puedo decir que si lo juegas diario,
no lo recorres todo el mapa jugando 4 horas al día, así no lo recorres en, ¿qué será? Pues en un mes, chance y sí recorras todo el mapa, ¿eh? Pero sí está muy largo, todos los recorridos, además los autobuses que ya son varios, esperemos y que siga enriqueciendo más el surtido de los autobuses. Ahorita nada más tenemos el Skyline y tenemos este que es el Setra. Cuidado, cuidado. Y también tenemos el Man en el... Ay, 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 ay. El Lions también está. Cuidado, cuidado. Porque tenemos dimensiones muy grandes. Semáforo Simulator, amigos. Ahí está ya. Última frenada. Ya quiero salir de la ciudad, amigos. Ya hay que llegar. Ah, no, prende. Ya me equivoqué aquí con esto. Ahí está. Este es el que estaba buscando, el claxon. Se escucha como si fuese de auto, ¿verdad? Otra vez el rojo, no puede ser. Puros semáforos, amigos. Nos vamos a llevar aquí Semáforo Simulator. Otro más. ¡Sáltatelo! Ya se va a poner en verde, vámonos. Go ahead, vámonos, 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 vámonos. Aceleramos a fondo, pero de repente como que se queda trabado, así como que no responde, no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa al Cetra? Otra vez en rojo, semáforos, simulator, amigos, for the win. No, 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 puros semáforos aquí. ¿Por qué tantos semáforos ponen en este juego? Sobre todo, vean, ya chocaron allá, ya chocaron, miren, hubo un choque ahí. Y está bien agresivo el de la camioneta, ¿ya lo vieron? Miren, miren, me lo está empujando. Bueno, ya y ya. Ya se fueron, ¿no? Ya chocaron y cada quien su golpe y ya se van. Está un poco extraño este juego. Está muy agresivo, están chocando, amigos. Chocan mucho. ¿Y ahora para dónde es la salida? Esto está demasiado largo, ¿eh? Ya métele frenito porque si no, pues no podemos pasar el exceso de velocidad. Y adivinen qué está acá adelante, amigos. Adivinen, adivinen, adivinen. Semáforo Simulator. Pero acá ya. Nos vamos. Ya se puso en verde, vámonos. Ya se puso en verde. Nos vamos, amigos. Aceleramos. ¿Qué más hay para acá? Otro pase. Una estación de diésel, pero tenemos combustible. Y ahora sí, tal parecer que ya nos vamos a salir de la ciudad, amigos. Ya estamos en la orilla de esta gran ciudad. Exceso de velocidad. Ok, ya. Ya le metí menos de 50 kilómetros por hora. Porque ahorita aparece la policía y me puede meter un ticket de exceso de velocidad. Vean, ya pasó de aquel lado, checaron. Bueno, aquí ya cambió a 100 kilómetros por hora. Ya podemos meterle más velocidad. Pero por acá nos tenemos que desviar para tomar una autopista hacia la izquierda. Ok, ya le vamos a poner la direccional, amigos, de que vamos a doblar hacia la izquierda. Ahí está. Correcto. Y ahora sí corrimos con suerte. ¿Qué le cuesta hacer eso al juego? Vean, que vamos llegando, se pone en verde. Esto es lo que debería de hacer el juego. No sé por qué diablos no lo hace. Ya, uno llega y miren, ya va contento y feliz porque le tocó a uno el verde y ya no nos tocó esperar ahí. Eso es lo que desespera este juego, que de repente tienes que esperar y ya no le podemos llamar el Farm Boss Simulator, le vamos a llamar el Semáforos Simulator. Que fácilmente le podríamos llamar Semáforos Simulator. Venga, 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 subiendo. Aquí el límite de velocidad son 70 kilómetros. Y aquí ya subió, amigos. Ve, carajo, traigo uno acá adelante. Ya. Vámonos al de en medio. Ahí está, ya nos vamos en el de en medio, amigos. Y nos concentramos para llegar a nuestro destino. ¿Cuánto nos hará falta todavía? Ahorita checamos. 130 kilómetros para llegar a nuestro destino. El destino no está tan largo, ¿eh? Entonces no, no debemos de tardar mucho en llegar. ¿Por acá qué hay? ¿Qué es esa zona que se ve? ¿Es como un restaurante a la derecha? ¿O son unas cajas de tráiler? Creo que son unas cajas, ¿verdad? Sí, son unos remolques. Es que a lo lejos pensé que era como un restaurante, pero no, miren, son unas cajas secas ahí que están. Unas cajas para transportar cosas, amigos. Venga, venga, venga. Y sirve de pretexto, ¿no? Que les informo de mi canal, el otro canal que tengo, que se llama Trucks y Trailers, donde subo puro contenido de camiones. Vamos a revisar a este amigo. Acá no traemos nadie atrás. Ahí está.
Con cuidado y ya estamos corriendo a 101 kilómetros por hora. Ya no da más, amigos. Ya no da más este camión. Vamos a encender la direccional para qué lado. Si pasamos y ya no traemos a nadie de aquel lado. Correcto. Ya. Nos incorporamos al carril de en medio. En este carril debemos de ir, amigos, porque el carril de alta solo está reservado para rebasar. Ahorita no estamos rebasando. Vamos bien. Vamos perfecto. Ahí está el FlixBus. Un colega. Bueno, no, ahorita estamos con otra empresa, ¿verdad? Estamos con una empresa brasileña en Alemania, conducida por un mexicano. Qué combinación, ¿no? Si seguimos derecho, sí, ok. Vamos bien, vamos bien. No hay que equivocarnos, amigos. Vamos perfectamente bien. Ya nos hace falta únicamente 100 kilómetros para llegar. Ay, carajo, ¿qué es? No, está cerrado una inspección. Sí, eso. ¿Qué son? ¿Son semáforos? ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, son letreros arriba, ok. Pensé que eran los que se ponen de revisión de policía, pero no. Porque luego hay unas revisiones de policía donde nos van a inspeccionar que llevemos bien las licencias, que llevemos bien todo, pero tal parecer que no. No era eso, amigos, únicamente eran señalamientos para bajar la velocidad. Pero el límite de velocidad aquí no está tan arriba, vaya, está en 100. Y no bajó, está bien, vamos perfectamente. Según yo, en algún momento tenemos que dejar esta autopista y tenemos que incorporarnos a unas carreteras que son secundarias, carreteras que son un poco más difíciles de manejar porque son más delgadas, vaya. Ahorita vamos perfectamente bien, amigos. Miren, ya llegamos para acá. Ya vamos a poner la direccional y vamos a salir hacia qué lado. Si pasamos, si pasamos. Ok. De una vez, amigos, ya. Porque ya nos ha pasado que de repente nos queremos salir ya cuando estamos llegando hacia la salida y es más difícil porque luego no vemos bien. Pero ahorita ya tomamos precauciones y ahora sí tenemos que desviarnos hacia la derecha. Por acá hay otros letreros, pero no funcionan, miren. Ay, cuidado. Estamos pasando un puente, se escucha diferente cuando pasamos esos puentes. Traigo la direccional puesta y ya. Venga, 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 tenemos que salir aquí. Ya reducen la velocidad nuestros amigos aquí. No sé por qué están reduciendo la velocidad. Más, 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 más. Aquí tenemos ya la salida. Hacia Regensburg. Vamos para qué lado. Sí está largo el mapa, ¿eh? Es grande este mapa. Por eso les digo que este juego no lo recorres así todo el mapa en una semana jugando, ¿no? Requieres más tiempo fácilmente. Lo único que sí le haría falta y que creo que sería una idea buenísima, amigos, si este juego pudiera tener en algún momento de su vida multiplayer, sería muy bueno, vaya. Aunque quién sabe si la cantidad de jugadores daría como para que estuviese interesante. Vean esto, qué carreteras tan angostas. Pero no importa, vamos bien, vamos bien. Vamos perfecto ya. 70 kilómetros es el exceso de velocidad aquí. Y más adelante tenemos que incorporarnos hacia la izquierda. Está el semáforo, vámonos, vámonos, aceleramos, aceleramos. Ah, ya se puso en amarillo, vean. Estas son ganas de trolear, ¿eh? Y no fregaderas, vaya. Vean. Rojo, frénate. Ahí está ya. Y aquí estamos esperando a que se ponga. Si ¿Sí tenemos las direcciones puestas? Sí, miren, ahí están. Direccionales. Itapemirim. ¿Cuánto nos hace falta, amigos, para llegar a nuestro destino? 62 kilómetros. Ya estamos más cercanos de llegar a nuestro destino. Nos hace falta menos, menos, menos. Puente verde, vámonos. Ahí está, verde. ¡Pum! Y ahora, amigos, tenemos que doblar muy bien. Cuidado, cuidado, porque está grande este autobús. No se han quejado los pasajeros, ¿eh? Qué milagro que no se han quejado de nada. Hoy sí venimos al 100. Y ya son 60 kilómetros que tenemos que hacer aquí en esta parte, donde lo vamos a recorrer ya con carreteras secundarias, amigos. Venga, venga, vámonos, vámonos. Curioso el claxon. Es ecológico. Ahí está.
Venga, ¿hasta cuánto podemos llegar aquí de velocidad? 99, 100 kilómetros por hora, ahí está. Adelante creo que va uno. No te pegues tanto a la derecha, tranquilo, tranquilo. Nos pegamos demasiado a la derecha y le vamos a pegar un fantasma de los que están ahí, de esos postecitos blancos que se encuentran en el camino. Y pues vaya, eso no es negocio, amigos. Venga, vamos bien, vamos perfecto. Y creo que adelante estamos visualizando un camión. Parece ser como un camión pequeño, un camioncito como de ¿qué será, amigos? De 5 toneladas, 4 toneladas, algo así será. O de 3 toneladas y media, puede ser. ¿Lo alcanzaremos? Yo creo que sí. Esos van como 80 kilómetros por hora y nosotros vamos a 100. Van como a 90, 90, van como a 90. Entonces, si tarde que temprano lo vamos a alcanzar y lo vamos a rebasar. Nada más hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos meter en algún problema si lo rebasamos en curva. Si viene alguien de frente, no, no, no. A ver, vamos a esperar a checar si tenemos bien la visión para pasarlo. Híjole, ahorita no, 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 no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No vemos, amigos. Sí, vámonos, 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 vámonos. Atrás de este, viene otro, no viene. No, ya no vimos, amigos, no. Ya ni para qué me arriesgo, ya. Mejor hay que esperarnos, porque aquí no alcanzo a ver. La curva es hacia, bueno, es hacia este lado, pero se viene otra curva hacia la derecha y está muy próxima. Entonces, lo que vamos a hacer es salir estas dos curvas. Ay, lo malo es que la recta esa que tenemos un poco, bueno, ni es recta, pero ahorita checamos a ver si lo podemos rebasar. No saliendo de esta, amigos, de esta no, de la otra, de la que viene. No se ve, no se ve. Ahorita vamos a tener una curva hacia la izquierda y ahí vamos a checar si lo podemos rebasar. Ahí le vamos a meter un rebase. Venga, 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 si puede, si puede. Aquí, saliendo de esta, vamos a checar si lo podemos rebasar. O ya llegamos hasta nuestro destino atrás de este camioncito. A ver, ¿rebasamos o no rebasamos, amigos? Aquí podemos decidir el rebase. Lo rebasamos. ¡Vámonos! No, 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 ahí viene, viene un auto, viene un auto que no se veía bien. Lo rebasamos porque lo rebasamos. Venga, vámonos. No. No se asusten, amigos. No pasó nada. No, no lo vamos a rebasar. No. No lo vamos a rebasar. Ya, vamos a llegar atrás de él. Es que venía otro auto ahí de plano, sí, no, 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 no se pudo, amigos, no se pudo. Ya llegamos a nuestro destino, a 13 kilómetros de llegar a nuestro destino, a la estación. Y vean, esta entrada está súper, con árboles a los dos lados, está increíble. 100 kilómetros, todavía tenemos el límite de velocidad. En cualquier momento esto se va a poner a 50. Y llegamos ya. Wow, está increíble este panorama. Vamos a poner ya la direccional, amigos, hacia la izquierda. ¡Oh! Ya, 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 sí, ya. Perdón, 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 perdón. Es que no vi, no vi. Ya ven, debía haber parado hasta 50 kilómetros por hora desde atrás, pero bueno, ya ni modo. Ya no lo hicimos. Ya lo quitamos, ya. Ya, la direccional la vamos a poner hasta aquí. Direccional, amigos, direccional, que tenemos que ir hacia la izquierda. Ahí está. Ponte en verde, 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 verde. Ahí está el camión, está grande, ¿eh? Muy grande el bus. Acá estamos trepados con la visión en los árboles. Ya, hasta aquí. Ahí está, vamos a acercar la toma. Ahí ya lo tenemos, amigos, bastante largo, ¿eh? Bastante grande. Chequen nada más las dimensiones colosales de este bus. Y se va a poner en verde el otro. Vámonos, vámonos. Ahí está, verde, verde. Ya se puso en verde. Vámonos. Llegamos a nuestro destino, amigos. Aquí ya nada más hace falta irnos exactamente hacia donde está la estación. Aquí yo pienso que va a ser estación. No se ve el poblado tan grande. No creo que sea una central de autobuses como la que vimos en Múnich. No creo. Derecha. Está en verde para dar vuelta. Vámonos, vámonos, vámonos. Aceleremos, aceleremos. Y aquí sí nos tenemos que abrir, amigos. Ábrete todo lo más posible. Y ya. Bien, bien, bien. Ya no nos metimos en problemas. Y por aquí debe de estar la estación en donde voy a dejar a los pasajeros. Aquí más adelante ya se tiene que ver. Un taxi.
Taxi, taxi. Y llegamos, amigos, llegamos. Por fin llegamos, amigos. Pasajeros con destino hacia... ¿Cómo se llama esta población? Ya no me fijé bien. ¿Es it so früh? Claro que sí. Espérame, espérame, espérame. Ahí estamos. Ya. Ponemos el freno, amigos. Y vamos a checar qué más. Abrimos puertas. Ok, abrimos puertas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya ponemos intermitentes, amigos. Y ahora sí, vamos a bajarnos para abrir el compartimento del equipaje. Porque si no, nos van a decir que nos queremos adueñar de esas cosas. Y no, amigos, no, 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 no. Nosotros no queremos adueñarnos de nada. Ahí está el autobús. Que agarren las cosas y ya. Adiós, amigos. Adiós, adiós. Ya, que se vayan. No se quieren ir. Ahora no se quieren ir, ¿por qué será? Antes sí agarraban las cosas y se iban. Ahora creo que ya no se quieren ir. ¿Quién sabe? Miren, ya no se quieren ir, vean. Ahí están. Esperando. ¿Quién sabe qué diablos están esperando? Pero hoy no se quieren ir. Pues bueno, amigos, yo sí me tengo que ir. Adiós.